Y estas personas entran por distintas vías de llegada a un país y no son solamente unos pocos individuos. Estamos hablando de millones, no miles, ni decenas, ni centenas, millones de personas que van de un sitio a otro. Hay regiones del mundo, en particular la región europea, que no tienen ni siquiera fronteras físicas. Es como si fuera, para fines prácticos relativos a este fenómeno, un solo país. Y aunque tienen identidades políticas que los hacen estados nacionales, en términos geográficos funciona como un solo país. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales, a las sociedades. Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros.